pondré un cartel. Pero, ¿cómo lo llamaré? ¡Tres tristras! ¡Oh, me encanta! ¡Me encanta, me encanta! ¡Tati! ¡Parecías un dragón y hacías chuchu! ¡Ja, ja, ja!
No te preocupes, Missy Fu. Ahora te traigo las que tengo en el horno. Esas sí que estarán ricas. ¡Déjalo! No, tranquilo, Missy Fu. Voy a buscarlas. ¡Hola, Missy Fu! ¡Hola, chicos! Hemos venido a comer. ¡Pobrecitos! Sí que tarda, Tati. Voy a buscarla. ¡Tati! ¿Qué te ha pasado? Se me han quemado las muffins. Y ahora están todos nuestros amigos ahí afuera. Y no tengo ningún muffin bueno para darles. Tranquila, Tati, yo te ayudaré. Dame tu gorro de chef. Gracias, Missy Fu. ¿Qué vais a tomar? Yo, una muffin de chocolate con arándanos y fresas. Yo, una de nueces con limón y salsa de cacahuetes. Ajá, ajá. Pues yo quiero... la de zanahorias mágicas. Muy bien, ahora mismo os las traigo. ¡Qué bien lo hace mi hermanita! ¡Cántame el pedido, Tati! Un muffin de chocolate con arándanos y fresas. ¡Vale! ¡Aquí está! Otra de nueces con limón y salsa de cacahuete. ¡Perfecto! Y una de zanahorias mágicas. ¡Buena elección! ¿Estás seguro que es para Mr. Morning? Uh-huh. Aquí traigo vuestras cupcakes, chicos. La de zanahorias mágicas para ti. ¡Yupi! La de nueces con limón y crema de cacahuetes para el señor ogro. ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! Y para mi hermanita Lily, la de chocolate con arándanos y fresas. ¡Gracias, Tati! ¡Me encanta! ¡Nosotros también! ¡Oh, gracias, Missy Fu! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Y tú la mía! ¡Deliciosa! ¡Ya lo sé! ¿Me ayudas, Lily? ¡Claro, Missy Fu! ¡Ay!
¡Ánimo, Tati! ¡Tú puedes! Un poquito más, hermanita, que ya casi lo tienes. ¡Bravo, Tati! ¡Lo has conseguido! ¡Eres una campeona! ¡Oh, es verdad! ¡Oh, tierra firme! ¡No volveré a alejar mis pies nunca más del suelo! Por fin se han acabado las aventuras en los árboles. Vámonos a casa a tomarnos una tacita de chocolate. ¡Tati! ¿Sí? Esto solo era el principio de la ruta. Aún nos quedan algunas aventuras más. Y ahora toca saltar a la cama hinchable. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡No, no, no y no! ¡Yo no salto! ¡Allá voy! ¡Guau! ¡Tati, si quieres podemos saltar juntos! Gracias, Missy Fu, pero yo no salto. ¡Está bien! ¡Qué divertido! ¡Missy Fu salta! ¡Voy! ¡Yupi! ¡Wala! ¡Muy bien, chicos! ¡Tati, ahora te toca a ti! No, no, Missy Fu, yo no salto. ¡Pero Tati, si a ti no te da miedo volar con tu escoba mágica! ¡Escobita! ¡Qué bien! ¡Has venido a ayudarme! ¡Yupi! ¡Ya estoy aquí! ¡Pero eso ha sido trampa! No, Missy Fu. A veces necesitamos ayuda para poder hacer algo que no podemos hacer solos. Y no hay que tener miedo en pedirla. ¡Chicos! Ahora tenemos que cruzar el río saltando por las rocas. ¡Yo primera! ¡Qué fácil! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Wow! ¡Casi me caigo! ¡Voltereta en el aire! ¡Superman! ¡Soy el mejor! ¡Uy, qué raro! ¡Esta roca se mueve! Está bien, Missy Fu, no pasa nada. ¿Qué es lo siguiente? ¡La tirolina! ¡La tirolina! Missy Fu, ya estás preparado para saltar. ¡Y nosotras también! ¡Salta, Missy Fu! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¿Eh? ¡Oh, oh! Bueno, ¿y ahora qué toca? Venga, vamos a la siguiente aventura. ¿Eh? Ahora toca ir a casa a relajarnos, que nos acabas de aplastar. Pues yo quiero tener una aventura más, que ha sido súper divertido. ¿Eh? Te esperamos aquí. ¡Qué divertido parece este túnel! ¡Y fácil! ¡Ya llego al final! ¡Oh, oh! ¿Y ahora? Bonito. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se acerca!
aquí cerca hay un gatito escondido. Si no nos encontrará. Cada vez estoy más cerca. ¡Oh, no! ¡Nos va a atrapar! ¡Tas! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Corre, corre, gatito! Que igualmente te atraparé. ¡Te pondré en algún lugar donde estés a salvo! ¡Aquí estarás bien! Seguimos jugando. ¡No quiero! ¡Uy! ¡Ahí otra vez! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde me puedo esconder? ¿A qué estáis jugando, Missy Poo? ¡Corre, escóndete antes de que te encuentre! ¿Por qué? ¡Ya te tengo! ¡No hay tiempo para explicaciones! ¡Corre, mariposa, sálvate! ¡No entiendo nada, chicos! ¡Mariposa! ¡No, no, no! ¡Tati, vamos!
nosotros. ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Qué llorona eres de bebé! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Tenemos que transformar a nuestros amiguitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo siento mucho! ¡Tres, tris, tras! ¡Uy! ¡Qué enfadado estaba! ¡No me extraña, Tati! ¡Tres, tris, tras! ¡Tres, tris, tras! ¡Tres, tris, tras! ¡Oh, por fin tengo mis alas de vuelta! ¡Adiós, mi Sifu! ¡Uy! ¡No me ha dicho nada! ¡También se ha enfadado conmigo! ¡No me extraña! Luego iré a pedirles perdón. ¡Sí! ¡Será lo mejor! ¡Jugamos a la pelota! ¡Con la cabeza, Tati! ¡Toma! ¡Uy! ¡Gol! ¡Uy, uy, uy! Lo siento, Lily, fue sin querer. No pasa nada, Tati, estoy bien. ¡Mirad! ¡Se va a celebrar una carrera de bicicletas! ¡No me lo puedo creer! ¡Y estamos todos invitados! ¡Yupi! Voy a buscar mi bici. Mi Sifu, ¿quieres que entrenemos juntos? ¡Sí, sí! ¡Tati, ¿te vienes? Ir yendo vosotros primero. Ahora os alcanzo. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedo! Yo no sé montar en bici, pero he de intentarlo por Lily y mi Sifu. ¡Uy! ¡Qué sucia está! La limpiaré primero. ¿Qué estás haciendo? Limpiar mi bicicleta, porque la voy a usar. Pero si es mi casita. Lo siento, arañita, pero necesito mi bici. Pero si no la he escogido en años. Ya lo sé, y eso me da mucho miedo. Ok, ok, no pasa nada. Buscaré otro lugar en el trastero hasta que me devuelvas mi casita. ¡Oh, qué limpia me ha quedado! ¡Mi casco! ¡Yupi! ¡Vamos allá! ¡Otra vez! ¡No me rendiré! ¡Ay! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Esto es peor de lo que pensaba! ¡Wow! 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 ¡Socorro! ¡Ay! ¡Qué chichón! ¡Árbol, quítate de ahí! ¡Uy, uy! ¡Esto no pinta bien! ¡Qué desastre! Muy bien, ahora sí que lo conseguiré.
¡Al lago no! ¡Al lago no! ¡Esta bici no hace caso! ¡No, no, no! ¡Quieta! ¡Qué suerte tenéis de no ir en bici, pececitos! Lo mejor será usar la magia. ¡Tres, tris, tra! Chicos, es Tati, no puede bajar de su bici, necesita ayuda para bajar. Ya veo, tenéis que conseguir que venga hacia aquí y mi casa la atrapará. Muy bien, vamos a por Tati, Misifú. Mira, ahí está. ¡Ahí vienen! ¡Ahora es nuestro turno de ayudar a Tati! ¡Uy! ¡Suelo bonito! ¡Cómo te he echado de menos! ¡Tres, tris, tras! La bici otra vez normal será. ¿Qué ha pasado, Tati? Usé la magia porque no sé ir en bici. Lo siento mucho. Tú lo que necesitas son rodines. ¡Muchas gracias, Mr. Morning! ¡No pasa nada, Tati! ¡Nosotros te enseñaremos! ¡Venga, Tati! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Un poquito más! ¡Pedalea, Tati! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Ahora te dejaré solita! ¡No me dejes! ¡Qué miedo! ¡Tati! ¡Pero si llevas rodines! ¡No te puedes caer! ¡Que empiece la carrera! ¡Vamos! ¡Muy bien, Tati! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Muy bien, hermanita! ¡Eres una campeona! ¡Tati! 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 Acampada aparecerá. Tres, tris, tras. La foguera aparecerá y bien bonita será. Algunas luces por aquí.
guirnaldas por allí. Algunas lucecitas más. ¡Qué bonito me está quedando! Uy, creo que se me olvida algo. ¡Ah, sí! ¡La mesa de los dulces! ¡Ñami, ñami! ¡Qué buena pinta! ¡Oh, no! ¡Está empezando a llover! Bueno, por 4 gotas no pasa nada. Seguiré decorando mi fiesta. Vamos a poner algunos atrapasueños por aquí. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, no! Ahora llueve más. Y ahora todo se ha mojado. ¡Oh, no! ¡Un tornado! ¡Tengo que refugiarme en casa! ¡Tati! ¿Qué te pasa? Está lloviendo mucho y hay un tornado y tendré que suspender la fiesta de las brujitas. ¡Pero tú lo puedes solucionar con tu varita! ¡Pero mi varita se ha mojado y ya no funciona! Además, Missy Fu, no se puede usar la magia con el tiempo. No hay nada que hacer. Hay mucha agua, mi varita no funciona y se está inundando todo. No me gusta ver a Tati así. ¡Lo solucionaré! ¡Tati, Tati! ¡Tengo una idea! Sí, Missy Fu. Podemos llamar a tu profesora por Brujinet y pedirle ayuda para que lo solucione. ¡Qué gran idea, Missy Fu! ¡Vamos! Ya verás cómo ahora lo solucionaremos todo. ¡Oh, no, Missy Fu! ¡No funciona! Me voy a mi habitación. ¡Pobrecita Tati! ¡Ella siempre nos está ayudando! ¡Ahora la ayudaré yo! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Esto no es! ¡Esto no me sirve! ¡Aquí está! Vale, ahora solo hay que inflarla. ¡Ya está! ¡Ayúdame, por favor! ¡Mr. Moonin, salta a la barca! Gracias, Missy Fu. Pero, ¿dónde vas con este tiempo? Tati tenía hoy la fiesta de las brujas, pero la tormenta lo ha destrozado todo. Y ahora voy a buscar a Lily para que me ayude. ¡Qué gran idea, Missy Fu! ¡Salta, ardillita! ¡Gracias! ¡Mirad, chicos! ¡Un conejito! ¡Hay que salvarlo! ¡Socorro! ¡Ya te tenemos! ¡Gracias! ¡Que alguien
me ayude, por favor. ¡Ya vamos al rescate, elfo! Gracias, mi Sifu. ¡Oh, mi casa está inundada! Muy bien, podemos entrar a mi casa por la ventana. Mano, abre la ventana. Venga, chicos, todos para adentro. Gracias, mi Sifu. Estaremos a salvo en mi casa. Llámanos si necesitas ayuda. Vale, Mr. Moonin. ¡Remando voy! Magia. Lily, no creo que sea una buena idea. Quizás puedes hacer aparecer un desagüe. ¿Y eso qué es? Un agujero en el baño por donde se va el agua. ¡Tres, tras, tris! ¡Wow, wow! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo has conseguido! Voy a quitar el tapón. Hemos venido a ayudaros. ¡Yupi! ¡Genial! Esto ya está. ¡La, la, 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 la! ¡Qué limpito nos ha quedado! ¡Unos globitos por aquí! ¡Lily! ¡Es la fiesta de las luces de las brujitas! Necesitamos poner muchas luces de colores. Pero no tenemos ninguna. ¿Qué podemos hacer? ¡Uy! ¡Mira cuántas luciérnagas! ¡Hola, luciérnaga! ¿Nos podéis ayudar? ¡Bibi! ¡Claro! Necesitamos luces para la fiesta. ¡Nos podéis pintar de diferentes colores! ¡Y así tendréis las luces que necesitéis para la fiesta! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Lila! ¡Amarillo! ¡Hagamos los pasteles para la fiesta! ¡Mmm! ¡Qué ricos! ¡Chicos! ¡Traigo los pasteles! ¡Genial! ¡Hemos hecho un buen trabajo en equipo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Ahora solo falta ir a buscar a Tati! ¡Tati! 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 ¡Corre! ¡Ven conmigo! ¿Qué pasa, mi Sifu? ¡No preguntes! ¡Mejor será que lo veas con tus ojitos! ¡Sorpresa!
nos ayudas, así que hemos hecho todo lo posible para hacerte feliz. ¡Oh, muchas gracias, amigos! ¡Queridas brujitas, venid y disfrutar de la fiesta! Los últimos retoques y quedarás guapísimo. ¡Trusky patrusky! ¡Ay! ¡Daddy! ¡No veo nada! ¡No veo nada! Tranquilo, Missy Foo. Solo es un papel. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Es el nuevo salón de Lily! ¡Oh! ¡Podríamos ir, Missy Foo! ¡Venga, venga, venga! ¡No sé, Tati! ¡Creo que es una muy mala idea! ¡Venga, Missy Foo! ¡A lo mejor es genial y llevamos mucho rato caminando y nos iría genial un masajito para descansar! ¡No sé yo! ¡Porfi, porfi, Missy Foo! ¡Está bien! ¡Pero si algo sale mal! ¡Seguro que todo saldrá bien! ¡Oh, mira qué bonito! ¡Ya está, Mr. Morning! ¡Oh, qué guapo estoy! ¡Muchas gracias, Lily! Bueno, me voy para casita. ¡Adiós, Lily! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Qué guapo! Chicos, tenéis que probar el salón spa de Lily. ¡Es genial! ¡Sí, sí, vamos! ¡Hola, Lily! ¡Hola, chicos! ¿Qué queréis con Saga? Yo quiero un cambio de look. ¡Yo también! ¡Y una mascarilla también! Yo también quiero una mascarilla y un masaje relajante para mis pies. ¡Uh! ¡Yo también! ¡Que hemos caminado mucho! Muy bien, sentaros aquí, por favor. Primero el gorrito. Y para ti también, Missy Foo. Voy a preparar las mascarillas, chicos. ¡Uy! ¡Demasiado líquida! Le añadiré un poquito más de esto. ¡Mucho mejor! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Pepinillos relajantes! ¡Te toca, Missy Foo! ¡Genial! Y por último, tus pepinillos. ¡Genial! Ahora voy a cambiaros el pelo. ¡Qué guapo! ¡Eh! ¡Lily! Missy Foo, te teñiré en un tono negro con unas mechas azul noche. Vale, ahora lo dejamos un ratito así. Tati, te cortaré un poquito el pelo, pero solo un poquito, no te preocupes. Ajá, ajá. Ay, no puedo más, Lily. Estoy muy cansada. Ya acabamos. Este es el último corte de pelo por hoy. Vale. ¡Oy, oy, oy! Nada, nada. Quedado fatal. Probaré a solucionarlo con unas coletas. ¡Uf! Es hora de quitar las mascarillas. ¡Ahí! ¡Uy! Todavía necesitan un ratito más. Pongamos a los petetitos a daros el masaje de pies. ¡Hola, chicos! ¡Es hora de dar un masaje! ¡No, no! ¡Estamos muy cansados! ¿Y qué puedo hacer yo ahora? ¡Espejito, espejito! ¡Necesito más petetitos! ¡Muy bien! En un minuto estarán listos.
hambrientos estarán. ¡Qué fresquito! ¡Genial! ¡Pepinillos fuera! ¡Ya podéis abrir los ojos! Uy, chicos, lo siento. Ya hago desaparecer el acuario. Uy, sí. Un momento, que os quito las mascarillas. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! 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 Lo siento, se han secado mucho. Sifu, espera, que todavía tengo que lavarte para ver lo bien que te ha quedado el tinte. ¡A lavarte! ¡Oh, qué mariposas más bonitas! ¡Toma, Lili! ¡Qué guapo soy! ¿Ah? A ver... ¡Interesante! ¡Mmm, qué masajito! ¡Mucho tiempo! ¡Qué hambre tengo! Vamos a ver si encuentro algo para comer. ¡Hala! ¡Qué suerte! ¡Cuánta fruta! ¡Qué buena pinta! ¡Me los comeré todos! ¡Niam, niam! ¡Cómo quema, 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 quema! ¡Ay, cómo quema! ¡Ay, cómo quema! ¡Pobrecito! ¡Correr, correr! ¡Poneros a salvo! ¿Pero qué está pasando? ¡Hala! ¡Otro más que huye! ¡Chicos! Creo que deberíamos... ¡correr! ¡Misifú! ¡No veo nada! ¡Ah! ¡Tranquilo! ¡Ya te guío! ¡Árbol! ¡A la derecha! ¡Ah! ¿Y ahora hacia dónde? ¡A la izquierda! ¡Cuidado con el tronco! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué huyen todos los animales? Verás, Tati. Dragón se ha despertado y estaba tan hambriento que se ha comido un árbol entero de guindillas y ahora está echando fuego sin parar. Pobre, deberíamos ayudarle. ¿Pero qué podemos hacer, Tati? Encontremos a Mr. Morning y a Lily y preguntémosles.
¡Buena suerte, chicos! ¡Que vaya bien! ¡Por fin nos encontramos, chicos! ¡Ya sabemos lo que ha pasado! ¡Nosotros también! ¿Tenéis alguna idea de cómo ayudar al dragón? ¡Seguro que en mi mochila encontramos la solución! ¡Esto no! ¡Esto tampoco! ¡Uy! ¿Un reloj? ¡Esto no nos sirve! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! ¡Esto tampoco! ¡Ah! ¡Esto sí! ¡La leche le calmará! ¡Qué miedín! ¡Está todo desmontado! ¡Ir con mucho cuidado, chicos! ¡Qué difícil! ¡Tati! ¡Te tengo, Lily! ¡Qué miedo he pasado! ¡Mirad cuánto fuego! ¡Tenemos que estar muy cerca del dragón! ¡Estamos rodeados de fuego! ¡Tener cuidado! ¿Y ahora cómo llegaremos hasta el dragón? Usaré mi varita mágica como si fuera una manguera. ¡Oh, no! ¡No puede seguir! ¡Está cansada! ¡Uf! ¡Qué calor hace aquí! No pasa nada, chicos. Con mi supermando a distancia, haré que mi casa nos envíe un dron de rescate. ¡Mirad! ¡Ahí está! Muy bien, ahora nos montaremos en el dron. ¡Vamos a salvar al dragón! ¡Sí! ¡Vamos a ayudar a nuestro amigo! ¡Dragón! ¡Aquí arriba! ¡Uah! ¡Uah! ¡Ayudadme! ¡Por favor! ¡Dragón! ¡Abre la boca! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Se ha acabado! ¡Oh, no! ¡No funciona! La botella nunca se agotará. ¡Toma, amiguito! ¡Uf! ¡Por fin! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Montaros! ¡Que os llevo a dar una vuelta! ¡Yupi! Pasando la colchoneta. ¡Socorro! ¡Que me comen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto va a doler! ¿Eh? ¡Me habéis asustado! ¡Oh, Lily! Algo me ha tocado en la pierna. Habrá sido un pez. Seguro, vamos a la playa. ¡Oh, mira mis palitos!
conmigo? Oh, Missy Fu, es que estoy tan a gustito tomando el sol. Pero, ¿por qué no se lo pides a Tati y a Lily? Porque no me gustan los tiburones. ¿Qué? Este es un buen sitio para construir mi fortaleza. ¡La, la, la! ¡La, la, la! Missy Fu, ¿podemos construir el castillo contigo? ¡No! ¡Porfi! ¡Porfi, porfi! ¡No, no y no! ¡Por favor, Missy Fu! ¡No, no me ha gustado lo que me habéis hecho! ¿Y ahora qué vamos a hacer, Tati? Tenemos que pedirle perdón, pero necesitamos encontrar algo bonito para decorar su castillo. Así seguro que nos perdona. Vale. ¡Ay, qué bien se está! ¡Wow! ¡Qué bonito me está quedando! ¡Mira esta piedra cómo brilla! Vamos a llevárselas y a pedirle perdón. Missy Fu, mira lo que traemos para tu castillo. ¿Nos perdonas, por favor? Porfi, porfi, porfi. No lo volveremos a hacer nunca más. ¡Está bien, chicas! ¡Venga, construyamos el castillo juntos! ¡Ah, qué raro! ¡A tu sitio! ¡Nosotras te lo quitaremos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dale! Un poquito más y ya está. ¡Hala, cangrejito! ¡Ve a tu casita! ¡Ah! ¡Oh! ¿Eh? ¡Ah! ¡Quitármelo, quitármelo! ¡Socorro! Creo que le ha gustado el castillo que hemos hecho. Pues todo para él. ¿Qué os parece si nos enterramos en la arena? ¡Qué idea tan divertida, Lily! ¡Ya está! ¡Uy, qué calor que hace! ¿Vamos a nadar? ¡Vale! ¡Ey, chicos! ¡Esperad, no me dejéis aquí! ¡Chicos! ¡Mr. Morning! ¿Podrías ayudarme? ¡Ay, ay, ay! Lo siento, Tati, pero es que estoy tan bien aquí tumbadito bajo el sol. ¡Hala! ¡Ahora estoy toda llena de arena! ¡Oh, no! ¡El cangrejo otra vez no! ¿Por qué grita Tati? ¡No sé! ¡Prometisteis que no me volveríais a gastar esa broma tan mala! Missy Fu, si estoy aquí, yo no soy. ¿Mm? ¿Seguro que es Tati? ¡Voy a ver! ¡Tiburón! 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 ¡Ah! Un momento, Missy Fu. Yo sé hablar con los tiburones. ¡Hola, tiburón! ¿Tienes hambre? ¿Quieres una galletita? ¿Sí? ¿Quieres ser nuestro amigo? ¡Lily! ¿Qué te ha dicho? ¿Quieres ser nuestro amigo? No quiere ser nuestro amigo. ¿Por qué? Porque tiene hambre. ¿Eh? ¡Mucha hambre! ¡Y nos quiere comer! ¡Chicos! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Ayúdanos! ¡Mr. Morning, ayúdame! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Me duele todo el cuerpo! ¡Me he quemado! ¡Ay, ay, ay! ¡Duele, duele mucho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, Mr. Morning! ¿No te has puesto crema de sol? ¡Me he olvidado!
¡Uf! ¡Pareces un cangrejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Quema, quema, quema! Tenemos que salvar a nuestros amigos, si no el tiburón se los comerá. Seguro que encuentro algo en mi mochila que les sirva de ayuda. ¡Ay, ay, ay! ¡Esto no! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto tampoco! ¡Mmm! ¡Una manzana! ¡Qué buena pinta! ¿Eh? ¡Ay! ¡Toma, Tati! ¡Ay! ¡Prueba esto! ¿Y para qué sirve esto? ¡Ay, ay, ay! No estoy muy seguro, pero creo que tienes que apuntar al agua con esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo duele! Bien, veamos si funciona. ¡Salvado por los pelos! ¡Gracias! ¡Uy, qué frío hace! ¡Qué frío! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No olvides suscribirte! Missy Poo, ¿qué te gustaría tomar? ¡Té con leche, por favor! ¡Y dos terrones de azúcar! Muy bien. Ahora la leche. Y el azúcar. ¡Gracias, querida Lily! De nada, querido Missy Poo. ¿No entiendes que bajar abajo sería peligroso? ¡Pero es que me gustaría tanto poder viajar por el mundo y descubrir cosas nuevas! Pero no podemos, Fluffy. Lo siento mucho. No pasa nada, pero ¿de verdad nunca te has preguntado cómo sería? No, Fluffy, no se puede. Y además es hora de ir a descansar. Espero que descanses bien, Fluffy. ¡Voy a ver qué pasa en la Tierra! ¡Hala! ¡Qué divertido parece eso! ¡Lily! ¡Tengo que volver a casa! ¡Si no, Tati se preocupará! ¿Mañana vendrás a la hora del té, Missy Poo? ¡Claro que sí! ¡Nos vemos mañana! ¡Hasta mañana, Missy Poo! ¡Hora de recoger todos mis muñecos! ¡A la caja! ¡La, la, 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 la! ¡Uy! ¿Qué habrá sido ese ruido? Seguro que será algún animalillo. ¡A casita! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¿Qué será? ¡Qué miedo! A ver con qué me puedo proteger. Esto servirá. Y la escoba también. ¡Sal de donde estés! ¡No te tengo miedo! ¡Hola! ¡Oh! Soy un unicornio y me llamo Fluffy. Yo soy Lily. Ven, que te enseñaré mi casa, Fluffy. ¡Me encanta tu sombrero! ¡Jejeje! ¡Qué divertido eres! No es un sombrero, es una sartén. ¡Fluffy! ¡Fluffy! ¿Dónde estás? ¡Fluffy! ¡Oh, no! ¡Se ha escapado! Tengo que ir a buscarlo antes de que sea demasiado tarde. Mira, Missy Poo, esa nube parece un conejo. ¡Hala! ¡Es verdad! Tati, Tati, ¿podrías llenarme esta cesta de zanahorias, por favor? Claro que sí, Lily. Tres, tris, tras. La cestita de Lily de zanahorias se llenará. ¡Muchas gracias! Quizás tenga prisa. ¡Mira, Tati! ¡Una nube de color rosa! ¡Qué rara! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Yo no la veo! ¡Tati! ¿Me lo puedes llenar otra vez, por favor? ¡Sí! ¡Tres, tris, tras! La cesta de Lily de zanahorias se llenará.
¡Lili! ¿Para qué son todas esas zanahorias? Ahora no te lo puedo explicar, Missy Fu. Tengo prisa. Daddy, ¿no crees que Lili está un poquito rara? La verdad es que sí, Missy Fu. Además, a ella no le gustan mucho las zanahorias. ¡Qué raro! Ya estoy aquí, Fluffy. Toma. ¡Qué buenas! ¡Ñam, ñam, ñam! ¡Muchas gracias, Lili! ¡Ñam, ñam, ñam, ñam! ¡Ñam, ñam, 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 ñam! ¡Ñam, ñam, 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 ñam! ¡Ñam, ñam, 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 ñam! ¡Ay, ya no quedan! ¡Y tengo mucha hambre! ¡Esta cesta parece deliciosa! ¡Hala! ¡Te has comido mi cestita! ¿Será mejor que vaya a buscar algo de comer a la cocina? ¡No te comas nada más! ¡Enseguida vuelvo! ¡Lo intentaré, Lili! ¡Qué hambre! ¡Y esta mesa parece deliciosa! ¡A ver, a ver! ¡Uy! ¡Aquí no hay nada de comer! Hola chicos, soy la princesa Nube. Yo soy Tati y este es Missy Fu. ¿Y qué hace la princesa de las nubes por aquí? Veréis, se ha escapado mi unicornio Fluffy y tengo que encontrarlo enseguida, antes de que sea demasiado tarde. ¿No lo habréis visto por aquí? No hemos visto un unicornio, pero Lili estaba muy rara, ¿verdad, Tati? ¿Y quién es Lili? Lili es mi hermana. Y ahora entiendo para qué eran todas esas zanahorias. Ya sé dónde podemos encontrarlo. Síguenos. Oh, no, comienzo a tener hambre. Hay que darse prisa. ¿Qué hay de malo con tener hambre? Pues la verdad es que no entiendo muy bien el porqué. Pero cada vez que alguien de las nubes baja aquí abajo, comienza a tener mucha hambre. Y come y come y come sin parar. Desde árboles, piedras, todo lo que se encuentra por el camino. ¡Oh, no! ¡Tenemos que encontrar a tu unicornio! Sí, si no, se puede comer hasta una casa. Y no dejarán nada de lo que veis por aquí. ¡Corramos! ¡Lili! ¡Lili! ¡Oh, oh! ¡Corre, Fluffy! ¡Escóndete! ¡Hala! ¿Dónde está mi mesa? Lo siento, Lili. Me la he comido. No pasa nada, pero corre a esconderte que vienen a por ti. Este parece un buen sitio para esconderse. ¡Mira, Lili! Ahora estás genial. Pareces uno de mis muñecos. No te muevas. No lo haré. ¡Mirad! ¡Hala! ¡Solo quedan las patitas de la mesa! ¡Fluffy! ¡Fluffy! ¿Dónde estás? ¡Lili! ¡Quieto! ¡No te muevas! No tendrás un unicornio escondido por aquí, ¿verdad? No, no, Tati, aquí no hay ningún unicornio. Pero si lo veo, te avisaré. ¿Lili? Este muñeco es nuevo. Antes no lo tenías. No, no, Missy Fu, lo que no lo habrás visto. ¡Fluffy, sal de ahí! ¡Oh, oh! ¡Nos han descubierto, Lili! Lili, no está bien decir mentiras. Lo siento mucho, pero es que es tan mono. Y ella es tan adorable. ¿Nos la podemos quedar? No, Fluffy, ella vive aquí. Y tú tampoco te puedes quedar porque terminarías comiéndotelo todo. Pero no quiero separarme de mi amiga Lili. Se me ocurre que podrían venir a visitarnos a nuestro palacio siempre que quieran. ¡Yupi! ¡Qué gran idea! Podría hacer una barbacoa con mis amigos. Espejito, espejito, llama a mi hermanita. Uy, alguien llama. ¿Quién será? ¡Hola, chicos!
La semana que viene hago una barbacoa y estáis invitados. ¡Yupi! ¡Barbacoa! ¡Barbacoa! Espejito, espejito, llama a Mr. Monin. Uy, ¿quién será? Hola, Mr. Monin. ¡Hala! ¿Para qué sirve todo esto? ¡Cuidado, Lily! ¿Qué es lo que quieres? Quería avisarte de que la semana que viene hago una barbacoa en mi casa y estás invitado. ¡Yupi! Sacaré la barbacoa del trastero para limpiarla. ¡La, la, 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 la! ¡Aquí estás! ¡Uy, uy, uy! ¡Está atascada! Bueno, usaré mi magia para sacarla. No creo que pase nada malo. ¡Oh! ¡Es súper adorable! ¿Lily? ¡Ven aquí! ¡Vamos al jardín! Tranquila, no hay nada que temer. Vamos, barbacoita, al jardín para limpiarte. ¡Guau! Tranquila, te tengo. Vamos a limpiarte, barbacoita. La, 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 la. Muy limpita quedarás. ¡Oh! ¡Qué limpita y qué guapa estás, barbacoita! ¡Uy! ¡Qué fresquita! ¡Toma! ¡Yupi! ¡Uy! Llave. ¡Yupi! ¡Ahí está barbacoa! ¡Yupi, yupi, yupi! Vamos a la cocina a buscar la comida. Vale. Lleva esta al jardín. ¡Uy! ¡Wow! Esa barbacoa es un poco rara. ¡Seguro que Lily ha usado su magia! ¡Encendamos el fuego! No te pasará nada. ¿Cómo no está? ¡Lily! ¡Se lo está comiendo todo! ¡Lily! ¡Tenemos mucha hambre! ¡Tres, tris, tras! La barbacoa volverá a su normalidad. Ahora sí que podemos hacer la barbacoa. ¡Qué bien huele!
amigos. ¡Yupi! ¡A comer! ¡Qué bueno está todo! ¡Nyum, nyum, 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 nyum! ¡Delicioso! ¡Lili, ha sido una idea genial! ¡Gracias, Lili! ¡Hemos pasado muy bien! ¡Adiós, Lili! ¡Adiós, amigos! ¡Barbacoita! ¡Tati! Sí, mi Sifu, yo también veo lo triste que está Lili. ¡Devolvámosle a Barbacoita! ¡Tres, tris, tras!